tal? ¿Cómo les va a todos? Les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el último día de la semana, es decir, el viernes 29 de abril. Ya prácticamente le estamos abriendo la puerta al mes de mayo. Y luego de esta semana donde hemos tenido un poco de todo, temperaturas superiores a los 30 grados en algunos puntos de nuestro país, además el ingreso del frente frío que cambió rotundamente la situación. Les voy diciendo que para el viernes el ambiente va a ser fresco a frío, principalmente en la región centro, en la Patagonia, ni hablar, ya usan hasta bufanda, gorrito y demás. Y en el norte, parte del norte, vemos que hay algo de inestabilidad, un remanente de lluvias y tormentas de lo que sucedió durante la mitad de la semana. ¿Qué es lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo van a estar cerrando esta semanita del mes de abril? Bueno, con ambiente fresco a frío durante la mañana. Yo me inclino a decir más frío que fresco, porque miren estas temperaturas mínimas principalmente. En el oeste de la provincia de Buenos Aires van a tener los valores más bajos de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, mínimas de entre 1 a 4 grados. No es un dato menor hablar de que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana no se descartan algunas heladas, así que si tienen algunas plantitas que guardar, a taparlas, a resguardarlas, a cubrirlas con algo, y si no, las llevamos al interior de la casa. Con sol a parcialmente nublado, algunas nubecitas, de momento estamos hablando de estabilidad para el día viernes, con una máxima que puede estar rozando los 20 grados en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En todo el territorio porteño, el viento va a estar soplando del sector este y de momento rotando hacia el nordeste. Un aire fresco a seco, no estamos hablando de aire húmedo porque el viento del sector sur ya barrió toda la humedad que teníamos los días anteriores. Capital Federal con una mañana un tanto más fresca que fría, con 8 grados, a abrigarse aquellos que salgan bien temprano, y la noche también va a tener este ambiente fresco a frío, así que a no dudar de usar un buen abrigo. Con una máxima de 18 grados y un aumento de la nubosidad sobre el final del día, principalmente para costa atlántica, con mínima de 5, máxima de 15, de momento no estamos hablando del uso del paraguas. Y les recuerdo que si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer, muchísimas gracias y que anden excelente.